Hola amigos, estamos en el barrio de Orcasitas, en el distrito de Usera. Es un barrio con unas 22.500 personas de población, cuyo origen es en 1965 aproximadamente, como un poblado de chabolas. Actualmente el barrio está bastante más desarrollado, pero aún tiene problemas y veremos cómo algunos grupos como la iglesia de San Simón y San Judas y el grupo Scout puede ayudar a desarrollar dicho barrio, con la entrevista que el compañero Juan Ernesto va a hacerle a su párroco y al jefe de Caritas. Bueno, estamos aquí con Juan Cruz, que es párroco en la iglesia San Simón y San Judas de Orcasitas. Y cuéntanos, ¿qué función desempeña la iglesia en un barrio como Orcasitas? Pues una labor y una función muy importantes desde sus inicios. Había una serie de párrocos que trabajaron socialmente mucho por el barrio, que dejaron muchas obras sociales, colegios, atención a los más necesitados, el centro de mayores, en fin, desde los inicios esta parroquia se ha volcado en las necesidades del barrio porque ya son muchos los años que trabaja ahí. ¿Y qué vínculos tiene la iglesia ahora mismo con otras organizaciones como Cáritas o, por ejemplo, los Scouts, que llevan una pañoleta? Son vínculos estrechos y que vienen ya de antiguo. Lo de los Scouts se fundó, por ejemplo, hace unos 10 años, en algún párroco que hubo aquí. Luego se ha trabajado también con grupos sociales del barrio, de promoción, y también se ha trabajado en aspectos de alimentación, de becas, cuestiones sociales sobre todo. ¿Y usted cree que las personas están ahora mismo concienciadas de lo que se hace en la iglesia o de más o menos si se va? Se va perdiendo conciencia de lo que se hacía. Antes la iglesia, por necesidades y por falta de otros organismos, estaba mucho más volcada, la parroquia, en actividades sociales y en relación con grupos del barrio. Hay menos recursos y también hay un cierto despegarse de actividades y grupos sociales del barrio. ¿Y usted qué pediría a la gente que pueda ver esto, a la gente del barrio, a la gente que vive aquí en Madrid? Pues yo pediría que se integraran más en actividades parroquiales que nos permitieran abrir el abanico de ayudas a las personas y a las gentes. Somos menos, somos mayores y la COVID también últimamente está deshaciendo parte de lo que ya en la parroquia había. ¿Cómo cree que podríamos volver a rehacer lo que ya estaba antes, los grupos y la gente? Pues primero tendríamos que pensarlo. Campo hay mucho. Lo que no tenemos quizá es personas comprometidas, voluntarias, que estén dispuestas a ofrecer parte de su tiempo y parte de sus capacidades en volver otra vez a reinstaurar una serie de actividades que se han perdido y que siguen siendo necesarias. ¿Y usted cree que vamos a poder seguir mejorando esto próximamente? Bueno, tenemos que ser optimistas. Yo creo que se puede hacer de otra manera distinta, porque los tiempos han cambiado, pero tenemos que buscar formas y maneras de revitalizar sectores que, aunque no sean los mismos de antes, cubran necesidades en nuestro barrio y en nuestro entorno. Estamos aquí con Juan Manuel Guillén, colaborador de Cáritas con la parroquia. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, primero, ¿qué objetivo tenéis como organización para ayudar a la gente de la parroquia? Las Cáritas parroquiales pues surgen para ayudar a las personas que viven en el ámbito territorial de la parroquia de distintas maneras conforme cada momento histórico pues se lo ha requerido, ¿no? Y de lo que se trata es que sean capaces, con la ayuda de las Cáritas parroquiales, de superar ese bache y poder ir haciendo una vida regular, normal, autónoma. ¿Y cómo os diferenciáis? ¿Tenéis diferentes secciones? ¿Cómo trabajáis? La Cáritas parroquial pues, tiene un equipo de acogida que se trata de atender
las solicitudes y después se analiza y se va acompañando a estas personas para ver de qué manera pues podemos ayudarles. Y eso lo hacemos pues con ayuda del resto de las Cáritas, ¿no? Quiere decir que aunque nosotros podamos ser pocos y con muy pocos recursos, pues detrás hay una fuerza grande que nos orienta, nos anima, nos impulsa y nos ayuda, ¿no? Y entonces nosotros orientamos en distintas cuestiones, ¿no? En algunas cuestiones de carácter económico, a cuestiones de carácter jurídico, con una asesoría jurídica pues para solucionar algunos problemas que les puedan venir a la gente, cuestiones de carácter laboral, que aparecen muchos, y entonces hay formación que se hace a nivel de vicarías, hay cuestiones también que están relacionadas con la vivienda, sobre alquiler, entonces en cada barrio tienen una problemática diferente, ¿no? La otra línea pues es la línea de distribución de alimentos, que se ha desarrollado desde siempre y que el Grupo SCAO pues, ha tenido la amabilidad de colaborar este año con él, con la recogida, preparación y distribución de alimentos, y han participado en la campaña, de, como bien sabes tú además, porque has estado en primera línea, recogida de alimentos y la preparación y después la distribución. Se han repartido las cenas de Navidad, se han repartido otros repartos extraordinarios de fruta, de leches, etcétera, conforme ha venido. Y bueno, ¿qué podría decir a gente que vea este vídeo o alguna necesidad que tengáis? Bueno, yo lo que le diría a la gente que vea el vídeo es que apoye las Cáritas y apoye pues las asociaciones que tienen una cierta sensibilidad pues con las personas que tienen alrededor. Nosotros trabajamos en coordinación con las otras Cáritas y lo hacemos también pues con los servicios sociales y con otras asociaciones del barrio. Y entonces en cualquiera de ellas pues están atendiendo gente que necesita en un momento determinado pues la solidaridad y la comprensión de los otros. Y eso es lo que les diría, que ánimo, porque todo lo que tienen las Cáritas es lo que reciben, y lo que reciben lo transfieren a la gente que tienen alrededor. Juan Manuel Guillén, muchas gracias por tu tiempo y por colaborar con nosotros. Y pues nada, muchas gracias a vosotros por haberme invitado a participar y por el trabajo que habéis hecho y que habéis hecho en concreto con las Cáritas de esta parroquia. Bueno, con esto finalizamos el reportaje. Un barrio como Horca Sur que ha ido evolucionando gracias a las plataformas vecinales, a la parroquia y a nuestro grupo Scout. Muchas gracias por ver el vídeo, esperamos que os haya gustado y para más información podéis entrar aquí. Adiós. Chao.